Grupo Autofin y Mundo Imperial le dan la bienvenida a este evento donde se dará el banderazo de inicio a cuatro importantes obras que impulsarán de manera significativa el desarrollo turístico y económico de Acapulco. Para dar formal inicio a este evento, presentaremos a las distinguidas personalidades que se encuentran el día de hoy entre nosotros. Damos la bienvenida al licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Licenciado Héctor Astudillo Flores, gobernador constitucional del estado de Guerrero. Licenciado Miguel Torruco Márquez, secretario de Turismo del Gobierno de México. Maestra Adela Romano Campo, presidenta constitucional del municipio de Acapulco de Juárez. Contador público Juan Antonio Hernández Venegas, presidente de Consejo de Grupo Autofin México y Mundo Imperial. Licenciada Alejandra Fraustro Guerrero, secretaria de Cultura del Gobierno de México. Licenciado Ernesto Rodríguez Escalona, secretario de Turismo del Gobierno del Estado de Guerrero. Asimismo, saludamos y agradecemos la presencia de la señora Mercedes Calvo de Astudillo, presidenta del Patronato del DIF de Guerrero. Ciudadano gobernador Héctor Astudillo Flores, nos da mucho gusto estar aquí en Acapulco, en Guerrero, en la puesta en práctica, en marcha de este complejo turístico del mundo imperial. Es muy poco lo que se tiene que decir, porque es evidente la importancia de este proyecto. Este proyecto para impulsar el turismo, para impulsar la economía, para crear empleos, para mejorar la situación económica, social en Acapulco y en Guerrero. Creo que lo que importa subrayar es el papel tan destacado de un empresario ejemplar, Juan Antonio Hernández Venegas. Esto es lo más importante. Reconocer a Juan Antonio, su vocación cívica, social, porque el empresario no solo debe de dedicarse a los negocios, desde luego eso es lo principal, lo medular, pero como buenos ciudadanos, los empresarios tienen también esa misión de carácter cívico, de carácter social. Empresarios con esa dimensión, es el caso de Juan Antonio Hernández Venegas. Este inicio de obra está garantizado. Por lo general, yo había decidido no poner ninguna primera piedra ni dar ningún banderazo, porque eso a veces no llegaba a cumplirse.
ponían las primeras piedras y ahí quedaban escombros posteriormente, o se colocaban otras piedras, pero no se terminaban las obras, todo quedaba inconcluso. Pero aquí es otra cosa, por eso la excepción a la regla, porque yo confío mucho en Juan Antonio Hernández Venegas, lo considero, repito, un empresario ejemplar. Es lo que requiere nuestro país, empresarios que inviertan, que generen empleos, que ayuden a mejorar la situación económica, social, a que cada vez tengamos en el país un ambiente de mayor normalidad, de paz, de tranquilidad. Y eso se logra con estas inversiones. A pesar de la inseguridad, de la violencia, tenemos que ir hacia la normalidad. Tenemos que ir reduciendo la incidencia delictiva para tranquilizar, para serenar al país. Y una de las formas eficaces de hacerlo es invirtiendo, creando empleos, que haya progreso con justicia. Por eso me da muchísimo gusto estar aquí, compartir con ustedes este momento, estar aquí con el ciudadano gobernador Héctor Astudillo, que ha trabajado con nosotros de manera coordinada. No tenemos diferencias con el gobierno municipal de Acapulco, con el gobierno del estado de Guerrero. Estamos trabajando unidos, pensando en el interés general, pensando en el bienestar de los guerrerenses, de las mujeres, de los hombres de este extraordinario estado de Guerrero. Muchas gracias por acompañarnos y este es el prólogo, esta es la introducción a el tianguis turístico. No puede haber mejor prólogo, mejor introducción al tianguis que este compromiso de inversión en Acapulco para fomentar la economía y crear empleos en beneficio de los guerrerenses. Muchas gracias, amigas y hermanos.